Iniciamos ahora este encuentro que servirá sin duda para promover la reflexión sobre las dificultades que el fenómeno de la emigración supone. Cuando una persona se decide a emigrar, abre para sí un futuro lleno de incertidumbres, deja atrás espacios conocidos y familiares, se aleja de los vínculos y costumbres que han dado contenido y forma a su vida, perderá los apoyos que le asistían en sus dificultades emocionales y materiales. A pesar de ello, si decide emigrar es porque espera conseguir otros logros que le compensarán de tales pérdidas. Suele suponerse que estos factores y visión de futuro afectan tanto a mujeres como a varones, y en principio parece como si ambos sexos miraran de igual modo a su futuro en la inmigración, aunque el director general ya nos ha explicado que tampoco era así. Y sin embargo hay indicios de que hoy las mujeres no miran igual que los varones hacia ese futuro en la inmigración, y que esta esconde para ellas dificultades distintas y distintas promesas. Tal y como recoge el informe de la Relatora Especial sobre Protección de Derechos Humanos para las Personas Inmigrantes de Naciones Unidas. Efectivamente, en España las mujeres inmigrantes constituyen un colectivo con especial riesgo ante la violencia de género. Según datos de la macroencuesta de 2006 del Instituto de la Mujer, la incidencia de la violencia de género entre mujeres extranjeras doblaría a la de las españolas. La tasa de víctimas mortales por millón de mujeres en España es, para las extranjeras, mayor que para las españolas. La especial situación de las mujeres inmigrantes proviene de la carencia de redes sociales y familiares en las que apoyarse. La venida a nuestro país supone romper los vínculos familiares y de amistad que dificultan los posibles apoyos. Las barreras lingüísticas, la dependencia económica muchas veces del agresor, la percepción de las instituciones públicas más como amenaza que como fuente de protección, el miedo a no ser creída o a que la denuncia por violencia de género pueda afectar al proceso de regularización, son solo algunos de los factores que inciden en que este colectivo de mujeres se encuentre especialmente expuesto ante los abusos y que estos puedan quedar impunes. La aprobación de la Ley Integral contra la Violencia de Género reconoce la especial realidad de las mujeres inmigrantes ante esta situación y garantiza el acceso a los recursos previstos para las víctimas en pie de igualdad con el resto de las mujeres. Sin embargo, en la práctica, las barreras y obstáculos son todavía importantes para este colectivo de mujeres, tanto para acceder a su autonomía económica, que les facilite la salida del ciclo de la violencia, como para acceder a los demás recursos especializados que la ley reconoce. Pero la protección de los derechos humanos es una responsabilidad que incumbe a todas las instituciones del Estado, especialmente a las que toman decisiones como consecuencias sobre el ejercicio y gozo efectivo de estos derechos. Es responsabilidad fundamental de las administraciones públicas prever los medios adecuados para que todas las víctimas, sin discriminación, puedan acceder a la información, a los recursos, a los medios que les garanticen la protección y la recuperación frente a la violencia de género. Por otro lado, en buena medida las mujeres emigran a causa de la feminización de la pobreza. Con frecuencia pasan de una situación en sus países de origen de dependencia o corresponsabilidad económica con el marido o la pareja o de núcleos familiares monoparentales, pero siempre responsables del cuidado familiar, a una situación en España como proveedoras económicas y en muchos casos cabezas de familia con proyecto propio, delegando la tarea del cuidado a madres, hermanas u otras mujeres de la familia. Es de señalar que según la Casa de las Américas, el 54% de las remesas de dinero que se reciben en Latinoamérica proviene de las mujeres. Esa feminización de las remesas, como una fuerza económica creciente, conforma una realidad que es urgente abordar en sus diferentes aspectos, entre los que no son menos importantes el reconocimiento del propio fenómeno y la participación en las decisiones que estas mujeres deben tener. Sin embargo, la irregularidad legal y laboral que todavía hoy soportan las mujeres inmigrantes en su inmensa mayoría no solo es un problema en sí mismo, sino que además agrava las desigualdades de género. Una mujer sin papeles está mucho más expuesta a situaciones de violencia,
abuso y violación sistemática de sus derechos. Porque el tándem género-irregularidad se potencia mutuamente como vector de desigualdad, multiplicando así sus efectos hasta alcanzar cotas verdaderamente dramáticas. Todo ello exige un esfuerzo suplementario que han de realizar las instituciones e instancias públicas implicadas para hacer realidad el ejercicio de los derechos de las mujeres inmigrantes. La Sindicatura de Greches, en su defensa de los derechos humanos, tiene la obligación de llamar la atención de las administraciones para acabar con la invisibilidad e impunidad de la situación que padecen desde una perspectiva de inclusión social y de lucha contra la discriminación. De estas y de otras cuestiones vamos a tratar aquí. Espero que este pueda ser un espacio de diálogo fructífero y que las propuestas a las que ustedes lleguen se conviertan más pronto que tarde en políticas públicas al ser asumidas por la administración. Esa es nuestra aspiración. Una aspiración, entre otras, que cuando asumí en funciones la responsabilidad de la sindicatura, me llevaron a crear el área de igualdad y participación ciudadana y promover una cultura de diálogo. Nuestro objetivo es mostrar con claridad y firmeza que la acción de la sindicatura debe ser percibida como una colaboración crítica con las instancias de poder. Como Defensoría del Pueblo, incidimos en la reforma de las políticas públicas para hacer realidad los derechos de las personas, visibilizar la pobreza, la exclusión, la discriminación de las mujeres, la vulnerabilidad de la infancia, la vejez y la discapacidad. Cumplimos así con la tarea que el Parlamento Valenciano nos encomienda y lo hacemos con la claridad de que avanzamos creativa y estratégicamente en nuestra acción. La sociedad exige servicios y resultados, pero también necesita valores, valores éticos y democráticos, y también requiere confianza, confianza en las instituciones. Sabemos que nuestra labor es inacabable, sabemos que aun siendo pocos debemos imponer los deberes de muchos y que debemos defender los derechos de todos y contribuir a eliminar fundamentalmente la exclusión y la discriminación. Pero sabemos también que en este camino encontraremos siempre a la ciudadanía que cada día irá conociendo más esta institución, apoyándola y exigiéndole a partes iguales. Aceptamos ese reto, lo convertimos en consigna, porque es un reto que llevamos en el corazón. Miren, Hipólito Unanue, que fue un intelectual peruano ilustre de finales del siglo XVIII, publicó el quinto tomo de una excepcional revista que se llamó Mercurio Peruano, tras año y medio de muchísimas dificultades, porque mantener viva la publicación era dificilísimo para él. Refiriéndose a ella, se escribió un artículo editorial en el que, tras invocar el pensamiento atrevido que llama él, decía: ¿de cuántos bienes estaríamos ahora privados si la consideración de los obstáculos nos desalentasen o si se juzgase imposible lo que no se puede avanzar en un momento? Porque realmente es cierto que en ocasiones nos enfrentamos a dificultades y tropiezos que nos parecen insalvables. No es verdad que debemos convencer desde la sindicatura a las autoridades con constante y paciente esfuerzo para obtener nuevos recursos que no son fáciles para las administraciones poderlos poner en marcha. Y con frecuencia hay voces que intentan desalentarnos señalando que soñamos despiertos. Por fortuna, tenemos suficiente fuerza y coraje para utilizar, como decía Unanue, un pensamiento atrevido. Si aspiramos en las Defensorías del Pueblo a contribuir a la felicidad pública, no podemos permitir que cunda el desaliento. Nuestro pensamiento atrevido consiste en creer que podemos defender los derechos de los ciudadanos más vulnerables, que podemos luchar por la inclusión, que podemos combatir la discriminación. Ese es el compromiso, ese es el pensamiento atrevido que vive en mi vocación de servicio a la sociedad valenciana. Vocación que espero poder continuar revalidando, porque aunque sea esta una de mis últimas intervenciones como síndica, confío plenamente en la voluntad que ha animado José Chori, el nuevo síndic que en unos días será elegido. Muchísimas gracias.